Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 29 de julio del 2018. Les saludo con cariño desde la ciudad de Nueva York, con afecto a cada uno de ustedes, en interés de que pasemos un buen rato hablando un poco de todo este domingo 29 de julio. Son la una de la tarde en punto y como cada domingo estamos habituando a este espacio que es, New York es otra cosa. De entrada, felicitar a todos los padres dominicanos y en los países donde se esté festejando este día, el Día de los Padres. Un abrazo grande a todos, un abrazo cariñoso extensivo a todos, incluyendo a aquellas mujeres que son padre y madre a la vez, las llamadas MAPA, que han sido forjadoras de sueños y de inquietudes y que solas han podido eh, lidiar en el tiempo y en el espacio para poder enrumbar a sus hijos por senda de crecimiento. No decir lo mismo de aquellos padres que solamente son colectores de semen y no aportan nada. Hoy es un día para felicitar a padres y madres que en este día de los padres, específicamente a los dominicanos, luchan hombros con hombros en interés de dar lo mejor de ellos. Felicitaciones a todos. No puedo felicitar al primer padre dominicano porque es el peor de los padres que hemos tenido en 500 años de historia. Un hombre que ha destruido el país, que no le importa los hijos que tiene la patria y que por el contrario se ha convertido en un problema moral, social y afectivo, creando odios, resentimientos, cizañas y maledicencias. Me estoy refiriendo al peor de los padres que puede tener cualquier nación, al presidente de República Dominicana, un padre sin escrúpulos, un padre sin principios. Por lo demás, felicitación a los padres que merecen que se feliciten este día. Quiero también eh, agradecer al amigo Rubén Darío Jiménez, eh, Ramón Darío Jiménez, perdón, por eh, el envío y el regalo de este su último libro, Historia de la Comunidad Dominicana en Nueva York, 1844-2018, que se presentó el pasado miércoles en el Comisionado Dominicano de Cultura aquí en Nueva York, a Casa Llena. Un libro fabuloso que yo insto a cada uno de ustedes que lo busquen, lo lean sobre todo los que viven acá en Estados Unidos, para que sepan cuál es la realidad de los dominicanos en Estados Unidos, y específicamente los que vivimos en Nueva York. En este libro, eh, Ramón Darío reseña que en los últimos 10 años los dominicanos han enviado 62 mil millones de dólares como remesas a la República Dominicana y somos los que peor... Tratos recibimos por parte del, del gobierno dominicano y del pueblo dominicano. 62 mil dólares, aparte de lo que se lleva cuando uno viaja, de lo que se envía en alimentos, comida, ropa, zapatos, pasta de dientes, medicina. Una, un trabajo muy fino, bien, bien dedicado también. Él demistifica. En este libro, Ramón Darío, que el señor Juan Rodríguez, que nos han vendido como el primer dominicano que llegó aquí, es incierto. Y él, con documentos, señala que el primer dominicano que llegó a este país fue Juan Pablo Duarte. Busquen el libro, cuesta 20 dólares, vale la pena. Son eh, una cantidad enorme de páginas que nos señala Rubén Darío. Son 352 páginas en específico. Y aquí van a encontrar todo lo que se necesita en materia de historia del dominicano de paso a estas tierras. También quiero agradecer este otro libro que me hizo llegar en el día de ayer el amigo Máximo Padilla del Comité del Dominicano en el Exterior. Este libro es una compilación de la legislación electoral de 1900, del 2016. Eh, Máximo Padilla nos envió este libro porque se había enterado que andábamos detrás de él y él lo hizo eh, buscar en Santo Domingo. Aquí están todas las colecciones de los últimos acontecimientos de la República Dominicana en materia electoral y otros apuntes para fines de confrontar algunas documentaciones que estamos preparando para los meses por venir y cuando se comience la la cedulación a lo largo y ancho de, de la estructura política que se va a suscitar en el 2020 en la República Dominicana. Gracias a Máximo Padilla por la compilación de la legislación electoral 2016. Hoy eh, se está efectuando, o se va a efectuar, no se está efectuando porque era la 12 que comenzaba, el desfile dominicano del Bronx. Eh, dedicado este año al cónsul general, el señor Carlos Castillo. Eh, yo no sé, a veces ni pienso, porque que se habla de desfile nacional dominicano, desfile dominicano del Bronx, cuando se violan todas las reglas, se violan los símbolos patrios, y aparte de eso, la República Dominicana no se beneficia en nada. De esos desfiles que se hacen en Nueva York, en New Jersey, en Queens, en Brooklyn, en Connecticut, en Filadelfia. En nada se beneficia. Se beneficia a un grupo que ha hecho de los símbolos patrio un comercio personal. Pero el afán de figureo y la falta de conciencia de algunos pseudos líderes los lleva a hacerle juego a mercaderes que, en nombre del país, todos los años se llevan una alforja fabulosa a sus bolsillos. De todas maneras, aquí no hay tampoco eh, muchos sitios de recreación y estos desfiles pues le sirven a mucha gente para recrear la mente un rato. Bien, antes de entrar en materia, quiero saludar a Tomás y Rosalina Pérez, a Nalidia Brache, a Elba Altagracia Castellano que está ahí, a Zoila Vargas. Eh, a María Santos, que se unió. Eh, a Tomás, hola, hola hermano. Eh, a Altagracia Ruiz, Teresa López. María Santos, buenas tardes, maestro. Aquí estoy pendiente. Elba Castellano nos dice aquí, como cada domingo, maestro. Esperamos que no se vaya a la luz como el domingo pasado. Besos. Bueno, gracias, querida Elba. Eh, a Milenita Altagracia Ruiz como yo soy una mapa que ha criado tres solitas. Bueno, a usted se le felicita, mi querida Milenita. Felicitaciones. Ángel Mejía, viejo y caro amigo. Jay Bautista, que también está ahí. Ramón Arcadio Gómez Lizardo, el doctor Gómez Lizardo. Un abrazo, doctor, a la distancia. A mi hermano Félix Pichardo, que todos conocemos en Moca como Tony Yuca un gran amigo, un gran mocano, el director del portal Mocamía de Miami. Gracias por acompañarnos. A Milenita, ya la mencioné, Wanda Ferreiras, que es una de las primerísimas actrices dominicanas en Estados Unidos y una fiel seguidora de, de nuestro trabajo. Gracias, Wanda, por estar ahí. Juana Tejada, Ninosca Music. Que está también ahí, Ninosca es una de las grandes lumbreras del merengue, siempre fiel a la patria, siempre fiel al merengue, siempre fiel a los principios dominicanistas y una mujer que prestigia al dominicano en ultramar. Gracias, Ninosca, gracias por estar ahí y por todo lo que a la patria tú le has dado. Quiero agradecer también a Diana Torres, que nos sigue desde Puerto Rico. A Sharol Olmos. Eh, Diana nos dice: Hola, estoy aquí como siempre. Buenas tardes. Bien. Eso es parte del grupo de ustedes que ya van llegando. Les recuerdo, antes de tocar los temas que voy a tocar, que tengo en martillo y -clavo .com, martillo y -clavo .com, tenemos un canal en vivo expulsando todo lo que tiene que ver con. Con el mundo de la, eh, del ovni, ovni, ciencia, tecnología, lo que está pasando con la tierra, por qué los terremotos, por qué los temblores de tierra, por qué los volcanes, por qué los deslaves, la última información, lo último de lo último, si usted quiere pasar un buen rato y quiere volarse la cabeza. Y quiere sorprenderse de lo que está pasando, yo los invito a que visiten martilloyclavo.com. Van a encontrar aquí tres pizarras. Una primera pizarra grande, que es donde está el canal en vivo eh, 24 horas. Y luego dos pizarras adicionales. A la izquierda van a encontrar una pizarra de las noticias de última hora que se van suscitando en el mundo. A la derecha, una pizarra que emana información de la Casa Blanca, lo que va diciendo el presidente Donald Trump, las ruedas de prensa y lo que acontece a lo interno de la Casa Blanca en Estados Unidos. Luego abajo tienen una pantallita adicional, pero que es una foto, para que entren a lo, al antiguo martillo y clavo Ahí se van a encontrar con un banco de información noticiosa de lo último por países con los periódicos primarios de los 28 países de América Latina. Y van a encontrar en esa misma página material en inglés, francés e italiano, más el español naturalmente. Luego, a la derecha, abajo de, la de las tres pantallas, van a encontrar unos icons que les lleva a esta página de Facebook, lo manda a YouTube y lo manda a Twitter. Y de ahí entonces se disparan a otros puntos dentro de la página. Todo lo que usted necesita saber en un solo puerto, martillo y clavo.com. Así es que los invito para que ustedes eh, entren a la página, puedan seguirla, puedan verla y puedan nutrirse de lo último, de lo último en materia informativa en ese campo. Bien. En el día de ayer se dio una noticia en, en los medios dominicanos que daba cuenta que un hermano del presidente de la República, Danilo Medina, estaría detrás de la depredación de la Bahía de las Águilas y de Pedernales de las montañas del Bauruco. para hacerse con las minas y hacerse con todo lo que es esa área que es un patrimonio de la humanidad y que es el principal centro acuífero de la República Dominicana. De acuerdo al informe que se ha dado, el hermano del presidente, asumiendo un poder que no se le ha dado, ha ordenado que entren equipos a Pedernales para depredar aquel pulmón de la geografía dominicana. Aparte de que los haitianos están depredando el país, también dominicanos en el poder, hermano del presidente de la República, se está confabulando para destruir lo que es la estructura viva del pueblo dominicano. Solamente en un país que no se respeta y con un presidente mojiganga, suceden este tipo de cosas, que cualquier carajo a la vela, con una tarjeta y el escudo dominicano, se siente con el derecho de hacer y deshacer. Y la culpa de ese tipo de depredaciones, no solamente para perjudicar la flora y la fauna, ni al país entero, la culpa la tiene el propio pueblo dominicano que no ha sabido ponerse los pantalones ante el peor de los funcionarios que históricamente ha tenido la isla de la Española. Y me estoy refiriendo al presidente Danilo Mierdina. Medina. No hay razón, bajo ningún concepto, de que el hecho de que este hombre sea hermano del presidente de la República le dé el poder para ordenar la depredación de pedernales que lo vienen destruyendo la gente del PLD desde tiempos remotos. Casi toda la bausita de Pedernales ha sido depredada y muy poco dinero ha logrado el gobierno dominicano fruto de la explotación de minas de Baucita en Pedernales porque quienes han comenzado a explotar son empresas privadas y empresas extranjeras apoyadas en 20 años de gobierno por los hijos bastardos y ladrones del más delincuente de los delincuentes dominicanos, que fue el profesor Juan Bosch. Tan delincuente que fíjense el tupé que antes de morir nos dejó, y fíjense ustedes cómo aquel viejo maldito se confabuló con el doctor Balaguer para cerrarle las puertas al doctor José Francisco Peña Gómez. Los habitantes de Pedernales están obligados a levantar su voz ellos por su propia cuenta, defender con uñas y dientes a Pedernales sin importar las consecuencias que la batalla pueda producir. Y digo esto porque no se puede contar con los medios audiovisuales dominicanos, porque están mercantilizados. Si usted sale a buscar hoy domingo 29 de julio una información con relación a lo que está pasando en Pedernales, donde está envuelto un hermano del Mojiganga, presidente dominicano Danilo Medina, usted no encuentra una sola información que dé detalles pormenorizados de lo que está pasando en Pedernales. Porque la prensa está maniatada, porque la prensa vendió su honor, porque la prensa vendió sus principios, porque no existe el periodismo en Dominicana. Muchos de los que se hacen llamar defensores del pueblo dominicano y que hablan a través de la radio y la televisión no son más que moriquetas que de día, mientras están frente a la televisión, son una cosa. Y cuando se apagan las luces de los canales o se apagan los micrófonos de las emisoras, comienzan a hacer llamadas a los funcionarios porque no le han mandado el cheque, porque no le han pagado la publicidad del Estado. Entonces eso se llama doble moral, eso se llama hipocresía, que es lo que están haciendo la mayoría. Y cuando hablo de la mayoría, hablo de todos, de aquellos que dicen ser revolucionarios y defensores del pueblo, pero tienen hermanos, tienen amigos, tienen primos, tienen tíos y tienen sobrinos y hasta esposas cobrando cheques que se emiten a nombre de terceras personas, pero que son propiedad, esos cheques de comunicadores que de día salen supuestamente, entre comillas, a defender a un pueblo que lo único que le falta es que le bajen los pantalones y los sodomicen más de lo que lo han hecho. En tal sentido, son las gentes de Pedernales los más indicados para defender su territorio, porque ellos son los verdaderos sándwich dominicanos. Están entre el medio de un pueblo haitiano hambriento tratando de llegar al otro extremo y de un gobierno indolente. Que le importa qué le pasa a Pedernales, pero sí a ese mismo gobierno indolente le interesa sobremanera que se siga explotando a Pedernales y sacar los mejores y cuantiosos recursos que en materia natural tiene ese terreno dentro de la geografía dominicana. Los dominicanos estamos llamados a defender con creces a la patria, pero no hay interés, no hay ningún tipo de interés en el 99% de los dominicanos de defender el país. Apenas un 1% está interesado en que la patria cambie. Y ese 1% que está interesado en que la patria cambie ya es un grosor dominicanista viejo que supera los 50 años de edad. La generación del 60 se diezma en el 80. Del 80 a la fecha, la República Dominicana no ha producido nada. En los últimos 30 o 40 años, la República Dominicana no ha producido un líder de masas. No ha surgido uno solo que supere a Juan Bosch, que supere a Joaquín Balaguer que supere antonio guzmán que supere a josé francisco peña gómez que supere a jacobo majluta que supere a salvador jorge blanco no ha surgido uno solo en materia educativa no hay uno solo que haya superado a roberto santana uno solo en materia municipal no hay uno solo que haya superado Atilio Guzmán Fernández. Uno solo no lo hay. En materia de comunicación no ha surgido uno que supere a Zaida Ginebra de Lobatón. Y así podemos seguir mencionando cantidades. No ha surgido uno que supere a Rafael Solano. No ha surgido uno que supere a Anthony Ríos. No ha surgido uno que supere a, a, a Nini Cáfaro. A Luis Alberti. Porque no hay interés. Y lo que se está luchando es en la momización de la juventud. En entorpecer, en, en crear la mayor cantidad de mojigangas juveniles. Nuestros jóvenes dominicanos, la mayoría, no te puede sostener un diálogo de nada. De lo único que te saben hablar es de juca de marihuana, de tenis, de sueños baladíes. Se perdió el derecho a soñar y el derecho a crear. Si tú le quitas a cualquiera de nuestros muchachos un celular, se vuelven una etcétera, no saben ni siquiera la tabla del 5 para ser sensatos, ser sencillos. Entonces, el país no puede crecer cuando desde el mismo palacio se está contribuyendo a ampliar, a gigantar y acelerar la destrucción de la patria misma. Y el culpable de todo eso es el presidente de la República, Danilo Medina, porque es cómplice de todas las envergüenzadas que estamos viendo. Son 20 años del PLD destruyendo el país destruyéndolo de punta a punta. Esta semana el FMI enmienda la plana y entre los países enmendados está la República Dominicana, a la que le mandan un mensaje de que tiene que corregir el endeudamiento externo que tiene el país, entre otros países. No se puede continuar con el salvajismo y la estupidez de seguir tomando dinero prestado porque nos va a ir peor que lo que le fue a Lilis con la improvén. No se puede continuar con ese afán de querer hacer una noticia hoy y tumbarla mañana. Comenzamos con Odebrecht, mañana tumbamos esa, hoy, hoy, eh, ayer eh, metieron presa a una señora. Y ella dice, no, que hay que esperar la investigación, porque andan buscando que la gente esté pensando en otras cosas. La próxima semana comienza el juicio y tenga usted la seguridad que el primero que va a ser preso va a ser Andrés Bautista, con el propósito de que Andrés se le meta una rabieta mocana y ordene que no se produzcan huevos, pollo, carne de cerdo, que se, que se frene la, la producción agrícola. Y con eso lo que se va a lograr es que este gobierno eh, indolente de Danilo Medina entonces aplique compra de todos los rubros en el extranjero para alterar nóminas de compras, facturas para ser exacto. Y eso es lo que están haciendo. Le voy a dar un dato más preciso. No, no tengo la documentación conmigo, pero la información es fidedigna y es creíble porque la fuente que me la dio es confiable. Esta semana que termina por el aeropuerto de Puerto Plata, salió un avión con destino a Brasil, repleto de dólares. Y cuando llamaron al aeropuerto de Puerto Plata para que ese avión se le permitiera levantar vuelo y, y meter las valijas, a la panza del avión que salió de Puerto Plata a Brasil, la persona encargada de esa situación, de dar las órdenes, le dijo a quien llegó, en el vehículo que llegó, que no podía tomar esa decisión, que había que llamar a su superior. Y cuando llamaron al superior, presuntamente el superior le dijo, déjelo ir, que eso es de fulano y de fulano. Y la valija... Hizo una escala en moca. El destino final no es Brasil. El destino final es Kuwait pasando por Qatar. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Que ante el acorralamiento de la quitadera de visas que se están dando en estos días a funcionarios dominicanos en todos los niveles, incluyendo el militar, Está forzando a los ladrones del PLD a sacar dinero vía aeropuertos moribundos, como el caso de Puerto Plata y otros aeropuertitos que hay dentro de la República Dominicana. Y están sacando el dinero vía Brasil, precisamente porque el mayor grosor de contacto de corruptela lo tienen los dominicanos con Brasil. Y el puente más importante de Escala es Moca. Esta misma semana, un general que tiene que ver con la aviación dio dos reconocimientos. Y uno de esos reconocimientos debe ser investigado porque el personaje al que se le dio el reconocimiento es de dudosa reputación. Y eso está pasando, que están ya sacando el dinero del país, como lo hizo Juan Bosch, como lo hizo Batista cuando Fidel llegó de la Sierra Maestra, como lo hizo lo hicieron los Somoza y como quiso hacerlo el general Noriega en Panamá. A ese nivel se está llegando porque la mejor relación la formó Leonel Fernández entre Qatar y Kuwait. Y cuando usted analiza y busca e investiga a profundidad, los dos países con el mayor lavado de activo del planeta son Qatar y Kuwait. Y Kuwait peor porque es el país con el mayor índice de corrupción de todo el planeta. Y las relaciones de los dominicanos, del PLD principalmente, están entre esa zona. Del Medio Oriente. Dejo esto para que los pocos que le gusta averiguar indaguen. Retomo con Pedernales para llamar a las personas de Pedernales, al pueblo de Pedernales, a que no se dejen acorralar, a que no se dejen embaucar, a que defiendan con uña y dientes. Lo poco que le queda en Pedernales. Que no se dejen quitar lo poco que le queda. No, no esperen prensa, que eso no existe. Yo viajé hoy domingo a, a, al periódico de, de Pedernales, a los medios de Pedernales, y se habla de todo, menos de lo que está pasando en Pedernales con el hermano del presidente Danilo Medina, que dio la orden para que vehículos continuaran depredando. El Bauruco y continuaran depredando Bahía de las Águilas. ¿Por qué? Porque el periodiquito digital que tiene Pedernales está en la lista de los medios que han sido comprados por el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Palacio en la persona de Marchena. Y ese relacionista público del gobierno, ese vocero de prensa del gobierno que es Marchena, debe también ser investigado, igual que se está pidiendo la investigación del caso Joao Santana. Porque todo se ha manejado a través de Marchena y a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Palacio de Gobierno. Este señor Marchena que tiene una publicitaria interna dentro del gobierno, y el presidente Danilo Medina también lo sabe y se hace loco también con eso, porque ojo, es un sinvergüenza de marca mayor, un hombre que no tiene principios, un presidente indolente, un presidente inmoral. Entonces, esa es la situación que se está viviendo. Están sacando dinero, están sacando la familia, están comprando. Eh, vivienda fuera del país, los más abusados no se están yendo a, a, a la Florida, como algunos que ya han comprado apartamentos en la Florida, otros se han ido a Panamá y otros se han ido más lejos, tienen inclusive apartamentos en Kuwait, funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Todo eso se está dando en la República Dominicana, porque después que se aprieta el juego en Sudamérica. Parece que los cañones enfocan al Caribe. Y del Caribe, del Caribe, Cuba, Jamaica, República Dominicana o Santo Domingo y Puerto Rico. Cuba, trate tranquilo. Jamaica no se mete en problemas. Puerto Rico pertenece a esta gente. ¿Quién le queda? Entonces van por ello. Vamos por más como dijo el presidente vamos por más de ustedes y lo van a traer a todos para acá y a eso es que le teme el presidente Medina y esta semana que comienza hoy domingo 29 se aprieta ustedes van a ver cosas esta misma semana que van a quedar sorprendidos gente del propio gobierno del PLD que el presidente va a ordenar que lo tranquen porque él está tratando de que no lo tranquen a él que no lo tranquen a él ese juego de no querer que se, que se investigue lo de Joao Santana le va a salir caro, tan caro como le está saliendo la traición a Taiwán. Tan caro como eso, o más. O más. Escúchenlo bien. O más. Y recuérdense que el no permitir que se investigue a Joao y a ese grupo. Nos demuestra a todos que Leonel y Danilo no están en guerra, que es un marketing para dislocar lo poco que le queda de cerebro a los dominicanos del país que solamente piensan con el estómago y el bolsillo. Si Leonel realmente estuviera en, en confrontación con Danilo Medina, forzara para que se investigue. Pero a él no le interesa porque va a quedar salpicado. Hipólito y Leonel nos llevaron a Odebrecht. Hipólito y, y Leonel fueron los primeros que se beneficiaron de Odebrecht. Hipólito, Leonel y Danilo se confabularon con Lula da Silva para terminar de desgranar a la República Dominicana. Y es por ahí que anda el, 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 la situación nacional. Termino la parte de Pedernales llamando de nuevo a los hijos de Pedernales a que se unifiquen, a que busquen amigos internacionales que puedan reproducir información certificada y documentada. Tomen fotografías, tomen videos, súbanlo al internet cojan la, 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 las cuentas de email y escríbanle a sus amigos mándenle el link donde ustedes suban la información disparen lo que está pasando allá no pensando en prensa cada hijo de Pedernales está obligado en, a convertirse en un comunicador de lo que pasa en su comunidad en un periodista interno de Pedernales tome fotos suba foto tome video suba video dígale al mundo qué está pasando en ese pulmón de la humanidad si se termina de depredar Bahía de las Águilas, si se termina de depredar Pedernales, si se termina de depredar las montañas del Bauruco, los dominicanos van a sufrir en cinco años lo que nunca en su vida han sufrido porque el sistema acuífero va a comenzar a descender y la próxima guerra no va a ser con misiles, va a ser por agua. Y allá se están tumbando muchos árboles y no se está sembrando nada. Y el presidente Danilo Medina, que es hijo de haitianos, porque solamente un hombre que se comporte como él hace lo que él está haciendo, ponerse de espalda a la realidad. Entonces, un hijo de haitiano, para no decir lo que quiero decir, él es parte del plan para destruir el país con una dictadura ilustrada. Una dictadura ilustrada que nos pone Danilo Medina, basada en el libro Dictadura con apoyo popular del profesor Juan Bosch. Y yo los invito a ustedes a que busquen en el internet Dictadura con apoyo popular y lean paso por paso lo que está haciendo Danilo, que fue lo que Juan Bosch planteó en principio. Recuérdense que fue Juan Bosch el primero. Que dio la orden para que mataran a los muchachos del MPD en la década del 70, cuando hablaba de quitarle las pulgas al buey. Se le olvidó. Se le olvidó la muerte de David Nau. Se le olvidó la muerte de Homero Hernández. Se le olvidó a ustedes la muerte de Otto, de Amín, de Henry Segarra, de Guido Gil, de Amelio Silva, de Tony Grullón, de Manfredo Casado Villar. Se le olvidó, se le olvidó la persecución a Plinio Matos Moquete. Muchos de esos muchachos murieron fruto de aquella azonada de Juan Bosch, diciéndole a Balaguer dónde estaban las supuestas garrapatas que había que quitarle al buey. Fue Juan Bosch más culpable que el doctor Balaguer en los 12 años. Fue él. Él fue el responsable de muchos de los muertos que hoy necesitamos. Si hoy tenemos una juventud anquilosada, si hoy tenemos una juventud momizada, es fruto de que los mejores hombres, las mentes más preclaras de la década del 70, de la década del 80, del 60, 70, 80 y parte del 50, Juan Bosch trabajó para que muchos de ellos se murieran, muchos de ellos se murieran incluyendo a Manolo, incluyendo a Henry, que todavía no se sabe el destino de ese cadáver. Pero la historia la están borrando y a la gente no le está importando. No le importa que el país lo destruya. Lo que le interesa, lo único que le interesa al dominicano es cuarto, que le manden dólares, una visa, que le den perico, que le den marihuana, que le den juca. Eso es lo que andan buscando la mayoría hoy. A veces uno se desencanta. No tiene deseo de nada. Usted mira aquí. Todo el que está pelado en Santo Domingo viene a Nueva York a buscar dólares. Ustedes lo ven. Que de, de extremo a extremo. Que la Z101. Que el sol de la mañana. Y vienen aquí hay que buscarle de todo. Y cuando los dominicanos van allá se le esconden. Y seguimos siendo condones. Paquete de periodistas babosos que hay aquí en Nueva York que por 50 pesos, de mulo de pollo y una cerveza se arrastran como lo que son, putas en panti. Periodistas mierderos. Paquete de blogueritos que se creen periodistas también, haciéndole juego. Un paquete de delincuentes comunicadores dominicanos. Incluso esta semana estuvieron en un lugar y a mí se me invitó y la persona que me llamó le dije: Yo no me junto con delincuentes. Y en ese programa que usted me está invitando, hay dos personas que están siendo investigadas por el caso de Brecht. Y yo no me puedo sentar con delincuentes que le han robado al país y se quieren vender de serio cuando son ratas. Entonces así no. Así no. Uno escribe cualquier vaina, nadie le hace caso. Yo subí una promoción de Miseria Records y apenas 558 personas han pasado por ella porque todo es un miedo. Todo es un miedo. No son capaces ni siquiera de mandar el link. Entonces no me voy para mis platillos voladores. Y me voy para mi farándula. Y como las mujeres que yo tengo que me siguen, la mayoría lo que andan es buscando información de pintalabio, de estría, de vaina del pelo, de capa, qué sé yo, de, de maquillaje. Entonces me voy por ese mundo. Me va mejor y dejo el domingo para que hablemos un poco de política. Y en la semana subo tres o cuatro notas y ya. Eh, muchas farándulas sosa, eh, Que si Luis Miguel eh, tiene más hijos en la calle. Que si Luisito Rey se murió de una marihuana. Que si la mamá Basteri eh, está en Argentina viva. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, eso le vamos a dar. Estoy haciendo mi, mi canal ahí de platillos voladores porque me apasiona ese mundo. Y ya tengo más de mil horas de, de video programada. Mil y pico de horas programadas de videos de platillos voladores. Porque a fin de cuentas, ¿cuántos me leen? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me ven? Voy a los sitios y se asustan los periodistas de que me ven porque no son periodistas nada. Tienen que pensar, y más cuando soy yo que estoy sirviendo de moderador, tienen que pensar las preguntas que hacen. Una diarrea de gente que se cree periodista. Esa es la situación que hay. Esa es la realidad. Que estamos viviendo ahora. Vamos a ver qué tenemos acá entre ustedes, los que han llegado. María Santos, buenas tardes, maestro. Elba Castellano, Ángel Mejía, Fran, Félix Pichardo, que ya lo, lo había mencionado. Charol Olmos, Betania Camacho, Magdalena Esteves, eh, Ana Lidia Brache, Jackie Lasmi, eh, Deventos Pachá Producción, maestro, felicidades, estaba de cumpleaños estos días. Ángel Mejía, hermano, que Dios te siga bendiciendo. Hoy siempre felicidades en el Día de los Padres. Igual para ti, Ángel, un abrazo grande. Hace mucho no nos vemos. Livia Altagracia Méndez González, Morena Linda, un abrazo grande. Juan Carlos de la Cruz, Juan Carlos, abrazo fraterno. Mileni, Milenita Altagracia Ruiz, el año pasado pregunté en mi página de Facebook acerca de lo que está pasando en Bahía de las Águilas. Porque en Google Earth se pueden ver lo que están haciendo muchísimas construcciones y sacaderas de tierra. Pero la mayoría, Milenita, la mayoría no quiere leer. No quiere leer. La gente no quiere fotos y videos cortos. No quieren leer, pero te le ponen like. Cuando tú miras que tú subes una nota, o cinco o seis notas, y vienen like una tras otra, otro. Tin -tan, tin tan, tin tan, tú sabes que no está leyendo. Que la gente cree que el otro es estúpido. Y ahora más, lo que manejamos a perfección casi estos programas y estos medios. Sabemos quién entra, quién te visita, quién te puso like, quién no te puso like, quién pasó por la página. ¿Cuánta gente te visitaron al final del día? En el caso mío, que semanal me mandan un informe de todo lo que pasa en, en todo el sistema mío. Eh, Mildred Guzmán, que también está ahí. Eh, Charol Olmos, Ramón Darío Jiménez, Ramón Darío, un abrazo. Pedro Miguel Fernández Rodríguez, el Miki Buda, un abrazo, hermano. Eh, Fradi Pérez, Fradi, con cariño, un saludo. Recuerda lo que te escribí. Eres parte de la historia. Eres parte de la historia. Te toca ahora hacer tu trabajo y hacer tu rol. Tú no estás solo, ni Pedernales tampoco. Libertina Salcedo, gracias por estar ahí. Ángel Grullón. Caridad Alfonso, gracias por estar ahí, Caridad. Uh, vamos a ver, Jackson Pichardo eh, y los diplomáticos. <laughs> eso es verdad, eso es verdad. Muchos diplomáticos también cogiendo billetes y sacando billetes, también con valijas diplomáticas que lo están sacando de punta a punta. Rosa Tatica, gracias Rosa Tatica por estar ahí. Agua Marina, gracias a Taina Arias, Luis Cruz. Paula Delgado Martínez desde México, Danny Rojas, un abrazo. Uh, Rodríguez Alexa, gracias. Luis Cruz, gracias Luis por estar ahí. Uh, vamos a ver. Y Danny, bien. Ahora yo quiero hablar con ustedes de algo que pasó, que está rodando en el internet esta semana. Sergio Vargas fue a un lugar, no sé si fue a una corte, algún sitio fue. Y los periodistas dominicanos que hacen una clase de preguntas tan tontas, lo de ahora, tan sosa. Yo me reí ayer solo viendo una entrevista que le estaban haciendo a, a Ramfis Trujillo y al presidente del PDI. Y me daba pena, pena y vergüenza ajena, como una muchacha periodista de un canal de televisión, una de estas eh, corresponsales de calle. Se le, se le veía el refajo defendiendo al gobierno y enfrentando, enfrentando a, a Ramfis. Y a pesar de que el presidente del PDI le dio todos los numeritos de la constitución, ella insistía y los demás periodistas, preguntas muy sosas, preguntas vacías, preguntas insulsas. Una, una camada de periodistas con micrófono ahora que más, eh, eh, más culto es el cajón de un retrete que ellos, no lo sabe qué es lo que preguntan. La cuestión es que Ranfi la agarra y la desbarata. Y el presidente del PDI la agarra y la vuelve un tostón. Y así fui viendo entrevistas y riéndome y viendo cosas y riéndome. Pero una amiga me mandó. El video de Sergio Vargas, y luego vi que los genios dominicanos que todo lo critican sin investigar comenzaron a atacar a Sergio Vargas. Sergio Vargas no es santo de mi devoción. Hemos hablado dos o tres veces y hemos tenido fuertes encontronazos, pero yo respeto a Sergio porque el tipo, como él dice en el video, él salió de abajo. Si él fuera un desdientado, nadie le hiciera caso en Villa. Él dice que pagó un precio por haber sido diputado y que puso en juego 30 años de trabajo artístico. Y él dice que el dominicano exige cuando cobra por un voto. Y tiene toda la razón. De las pocas veces que yo he estado de acuerdo con Sergio Vargas, esta es una pero antes de continuar yo quiero que ustedes escuchen lo que Sergio dijo vamos a ver si yo, si yo fuera un dedientado en Villa nadie me cogiera en su boca parece que he logrado algún nivel de importancia la hipocresía que se maneja entre partidos y sociedad en este país no permite que ningún hombre serio una propuesta real participe en política pero, tú Pero claro, yo, yo, yo jugué mi papel. Yo adquirí mi propia cuota de poder político. En un part... periodistas y hay periodistas buenos y malos pero este país está lleno de gentes habladores pero explícame como una gente cruza de pobre para rico sin explicarle a sus hijos de dónde aparecieron los guayos de villaduarte para panaco en una torre explícame yo creo que la sociedad está cobrando los pobres dominicanos cobran para votar y después quieren que les sirvan también esa es la, la mentira más grande que, que se vive en este país. Cuando yo fui diputado, quedó comprometido ahí 30 años de trabajo. Porque hay que buscarle caja de muerte. Hay que pagarle receta diario. Un diputado no es para eso, un diputado es para legislar. Es como un guachimán de la constitución. O sea, el dinero que ustedes ganan no da para todo eso. Lo que ganan los diputados. Bueno, aquí hay médicos que le va muy bien. Hay abogados que le van muy bien, hay diputados que le van muy bien. En, to, en todos lados hay gente que cruzan de pobre para rico, que te dice, Dios mío, ¿qué fue lo que te hizo? Tú, 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 tienes, tú tienes 20 años en el periodismo y no tienes ni para comprarte un carro. Así es. Y, hay, y entonces hay colegas tuyos que tienen yate ganando lo mismo. Son magos, ¿verdad? Yo vivo en Villa. Yo vivo en Villa. Entre un grupo de desdientados. Que yo, que yo superé y no me perdonan. Porque yo, si yo estuviera sin diente en Villa, ¿quién jodiera conmigo? ¿Quién? ¿Qué es lo que no te perdonan en Villa? Oh, haber, haber cruzado de de, de, del hambre para la comida y de la nada para la fama. Eso es insoportable en este país lleno de resentidos y gente amargado porque no tiene un peso arriba. Entonces, ¿tú crees? ¿Se podría decir que tu con Peblano en Villa? No, no ponga en mi boca lo que tú quieres decir. Maldito. Con Bolívar. Esa es la realidad de Sergio Vargas. Entonces, yo apoyo en todo lo que vale eso que Sergio Vargas dice. ¿Y por qué yo apoyo en todo lo que vale eso que Sergio Vargas dice? Por la sencilla razón de que él lo que está es recordándole a los dominicanos. Que exigen mucho, pero con una doble moral, con una hipocresía entre los huesos. Venden la cédula por 500 pesos, venden la cédula por un picapollo, le hacen el juego a los políticos, le andan detrás de las cajitas vacías, le andan lamiendo a los políticos el ano y después le exigen. Porque nuestro pueblo no se preparó, porque nuestro pueblo no ha tenido el tupé de hacer. Si yo, si yo fuera una un verdadera, verdadera nadie me en su boca. educativa, Parece que logrado algún nivel. De porque nuestra gente no se respeta, porque nuestra gente que se no ha sabido educarse, sociedad en este país. ni quiere educarse. No que ningún hombre. Porque serio, nuestra gente no tiene tres dedos de frente a no ser dame lo mío. Lo que Sergio Vargas acaba de decir es una verdad verdadera. Y es una verdad verdadera porque el dominicano se acostumbró a ser un parásito, a que le den, a no levantar el lomo. El dominicano allá no quiere hacer nada, pero cuando viene a estos países recoge mierda hasta de perro Chihuahua. Entonces, venir ahora a criticar al negro de Villa porque dice verdades. Y salen los famosos dominicanos que se la saben todas, pero no investigan nada, a cargarle el dado de una verdad que todos sabemos. Pero no fue Danilo que dijo que el Estado lo había aplastado. El Estado me aplastó y hoy qué está haciendo? Él, él no está aplastando al país. Y la gente sigue detrás de este delincuente que es Danilo Medina. No siguen detrás de, de, de Hipólito Mejía, que es otro delincuente de marras. No siguen detrás de Lionel Fernández, que es un delincuentazo más grande que los dos anteriores. Y todavía aspira a ser presidente cuando depredó al país de punta a punta. No fue Lionel que enseñó que había que hacerse millonario en cinco años. Que se olvidaran de estudios, que buscaran dinero. Fue Lionel que implementó esa política. No fue Lionel que estranguló el, con el voto en el exterior a los dominicanos que estábamos fuera para vender los curules por cientos de miles de dólares, como pasó en Nueva York, como pasó en Puerto Rico. ¿Qué han hecho los siete diputados de ultramar? Nada, porque es una claque monárquica. Hipólito quiere que su hija se quede con el PRM. Danilo quiere que las hijas se queden con el PLD y que se queden con todo lo que está en el gobierno. Y que cuando él salga, ellas también salgan millonarias. Pero no solamente eso. Si usted se va al internet y usted le pone eh, familiares de Danilo Medina en el gobierno, usted se sorprende con la cantidad de familiares que hay: cuñado, hermano, hermana, tíos, ganando dinero en nombre de, 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 del Estado Dominicano. Nepotismo violando la ley y la constitución y todo porque Danilo es un sinvergüenza. No mira la cara. Óyeme, ese tipo lo de la televisión y él mira los ojos para no ver el lente. Observen los videos. Hipólito cree que con un juego, con una payasada, va a entrar al mundo. Eh, Ramfi se cree que hablando bonito y, y, y con el apellido Trujillo, él va a llegar a resolver los problemas grandísimos que tiene el país. Y esta es la hora que este hombre no tiene ni siquiera una estructura hecha. El PDI es una letrina de partido. Es un ventorrillo político. Entonces no se puede criticar a Sergio Vargas cuando dice esas verdades. Sergio Vargas habla de resentimiento, pero él también está resentido. Pero para hablar como Sergio habla, también tiene que ser más honesto y más serio. Digo verdades. Pero Sergio no dice que él cobra 50 mil cañones en Cancillería. Y yo le he presentado las pruebas a ustedes y están en los archivos del internet mío. 50 mil cañas. Él, Johnny Ventura, eh, Peña Suazo, Mili Quesada. Entonces, ¿por qué usted no renuncia a ese salario? No, juez y parte, atacamos a los pobres de dientado, no nos salimos de villa para vender una imagen de humildad, pero seguimos cogiendo la botija del gobierno, más la pensión que nos toca. Entonces, todo es un cuento de camino, todo es una mentira, todo es una celada. Y es ahí donde se jode el país, cuando no hay moral. Cuando no hay principios, cuando no hay ética, cuando no hay un soporte, cuando usted habla por hablar y se le olvida los tollos que trae atrás. El que tiene casa de paja no prende leña cerca. Querido Sergio Vargas, muy bueno lo que dijiste y muy cierto. Pero tú también eres parte del juego sucio que tiene la República Dominicana. De la única manera, de la única manera que la República Dominicana levantará el vuelo es si un soldado, por pequeño que fuere, no espera que suene el clarín y detona el silbato. Para él, sálvese quien pueda. Pero esto no es más que un sueño. Eso no va a pasar. Porque desde el policía más pequeño hasta el más grande de los oficiales, todos vienen por su botija y todo quieren de la caneca, que es el cajón donde los viejos guardaban su botija y sus monedas de oro. Todo por este domingo. Gracias, gracias de corazón. Vamos a ver quiénes más de ustedes están por aquí antes de despedirme. Eh, Julio Vázquez, gracias, Julio Vázquez. Eh, Osvaldo Acosta, gracias. Eh, Paula Delgado Martínez, gracias. Eh, Tomás y Rosalina, gracias. Eribertina Salcedo, gracias. Otra vez, Papito Estrella, gracias. Osvaldo, Osvaldo dice: Mi hermano Bolívar, esa es una gran realidad que está viviendo nuestro país. Un abrazo, sigo contigo. Un abrazo, Osvaldo. Eh, Julio, eh, tranquilo. Sí, Sergio cobra 50 por Cancillería. Si quieren, cuando termine el programa, la voy a buscar a la plantilla para subírsela. 50 mil cañones vía Cancillería. Recibe Sergio. Yo lo presenté varias veces esos meses pasados. Eh, nada. Eso es todo por hoy. Un abrazo. Son las 2 menos 5 de la tarde aquí en Nueva York. Los quiero. Me quedo corto. Les recuerdo martillo y clavo.com. Y ya, la semana comienza. Pórtese bien. Atento a lo que va a pasar. Y recuérdense que Donald Trump no está fácil. Está duro y curvero y alguna gente le está haciendo caso y siguen sacando inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Hasta el próximo domingo, si Dios permite. Felicidades a todos, a los padres. Dios me lo bendiga. Bye bye.